Amigos, bienvenidos a Reventón Musical. Estamos en la casa de un gran amigo, de un excelente músico, de alguien muy querido para nosotros dentro de Reventón Musical. Estamos nada más ni nada menos con nuestro queridísimo amigo Ramón Glass. Eso, muchas gracias. De verdad que muy contento de que estén aquí ustedes conviviendo con nosotros en el hogar, una parte íntima siempre del artista, que es importante que también la gente conozca. No, y te agradecemos mucho, Ramón, porque nos permites invadir este espacio que, como bien lo dices, es un espacio íntimo, es un espacio que, bueno, muchos de los artistas lo guardan con recelo y todo, sin embargo, tú nos abres las puertas de tu hogar, y lo cual te agradecemos muchísimo. Pero bueno, a ver, Ramón, platícanos. ¿Tú dónde naciste, Ramón? Bueno, yo nací en Santo Domingo, en la República Dominicana, una ciudad, en el momento que nací, pequeña, tenía aproximadamente 1,500,000 de habitantes. Cuando nací, en la actualidad tiene aproximadamente unos 3-4 millones de habitantes. La República Dominicana es un país pequeño, son 442,000 kilómetros cuadrados, lo que tiene compartido en la isla con la República de Haití, lo cual nos divide en la parte sur de la República Dominicana un río que se llama Malpasé, que es, digamos, la frontera. Y en la actualidad República Dominicana tiene un promedio de unos 12-13 millones de habitantes. 12 ya es una, bueno, pues es grande, ¿no?, la población que ya, sí, ya tiene. Sí, sí, ha habido un crecimiento demográfico considerable, pensando en que, bueno, cuando nací había 1,000,000 y pico de habitantes en la ciudad y ya hay 4 millones en la actualidad. El país, cuando nací, tenía 4-5 millones de habitantes. En la actualidad ya vamos para casi 13 millones de habitantes, de los cuales yo creo que hemos emigrado un promedio, yo creo que de 2-3 millones de habitantes, ¿no? Que es un promedio alto. Alto, sí. Es un promedio. ¿Tú a qué edad llegas aquí a México? Yo llego a México en el año 86, después del terremoto. Yo estaba estudiando en el seminario para sacerdote. Ahí vas a ser sacerdote. Sí. Y entonces hice en República Dominicana la carrera de filosofía, que es una carrera indispensable para poder estudiar el sacerdocio, porque... ¿Qué edad tenías? Yo tenía más o menos como 21 años, más o menos, cuando llego a México, 22. Llego, hice la carrera de filosofía en República Dominicana y sociología. Yo hice dos carreras juntas en República Dominicana. Llego a México a estudiar, a terminar la carrera de sociología, y entonces entro al seminario, y en el seminario aquí, obviamente, hice un año que nosotros le llamamos noviciado, porque yo iba a ser religioso. Entonces la organización religiosa en la que estábamos nos llevaban a Puebla y nos dejaban un año en el noviciado, que se llama. Y saliendo del noviciado, obviamente entré a la carrera de teología, donde estuve hasta tercer año de teología. Uy, qué interesante, de verdad, cómo conoce y empieza uno a conocer más al artista, ¿no? Jamás nos hubiéramos imaginado que ibas para sacerdote. Sí, y ¿no? mucha gente realmente desconoce este tipo de historias, porque, bueno, la gente se va más por lo que ve en la pantalla, por la música, por lo que hacemos, por el espectáculo. Pero bueno, detrás siempre hay una preparación, una formación, y eso también ayuda que la parte musical que desarrollamos todos sea mucho más penetrante. Bueno, ¿y cómo te integras a esta parte musical? Bueno, estando ya en República Dominicana, en el seminario, yo tengo familiares que son músicos, pero mi papá no le gustaba la música, porque decía que los músicos eran... En Dominicana le decimos a los que consumen droga, le decimos drogaditos. Entonces sí, mi papá, sí, le decía, no, es que los músicos son unos drogaditos, unos borrachos, mujeriegos, y la música no sirve. Ese era el concepto de mi papá. Fíjate que eso, y permíteme hacer aquí un paréntesis, qué importante es eso que tú mencionas, ¿no, Ramón? Ramón, eres un personaje dentro de la música exitoso. O sea, estamos en tu casa, es un lugar muy bonito, un lugar precioso, tienes una familia encantadora.
y eres músico. O sea, y mucha gente tiene ese concepto de los músicos. Así es. Que los músicos así son es. Gente que se tira a la droga, al alcohol, a todo. Y nada que ver, ¿eh? Así es. Como en todas las profesiones hay gente que... Gente buena y gente y mala. Y habrá gente que hacen las cosas por vocación, y habrá gente que lo hacen por interés, y habrá quien lo hace por diferentes circunstancias. Pero al final de cuentas, yo creo que lo principal es esto, es la vocación. Si te gusta algo, si te gusta la música, tienes que apasionarte con ella. Y si entonces, te apasiona, sí, ahí cambia todo. Ahí es donde cambia todo, sí. Y es una profesión. Así es, entonces yo me apasioné con la música. Tu papá no quería que fuera músico. Pero mi mamá era como mi cómplice. Entonces yo me iba a la universidad. Sí, yo me iba a la universidad a estudiar y terminaba mi clase y me iba entonces con mis amigos a tocar, a cantar, etcétera. Hasta que, bueno, llegó un momento que ya terminé la carrera, le llevo el título a mi papá, y me dedico a la música, de manera ya de lleno. Entonces, digamos que empecé los pininos, como lo hacemos todos, en pequeños grupos, en pequeñas manifestaciones, y, digamos, mi primera presencia musical fue en la iglesia. Yo dirigía un grupo de jóvenes. ¿Es ahí donde nace tu gusto por la música? No, desde por la antes música. Ya yo tocaba en el barrio a nivel de los muchachos, nos reuníamos. Yo recuerdo una escena pintoresca que siempre hacíamos todas las noches, donde nos sentábamos a la orilla de una escuela, cerca de mi casa había una escuela, y llegábamos con latas de esas de salsa que se usan aquí, allá también la usamos, sí. Y con eso hacíamos la tambor, el timbal, y hacíamos ahí rumba, y ahí yo cantaba y tocábamos, hacía de todo. Y recuerdo en aquel tiempo que un amigo me dijo, yo tenía como aproximadamente unos 8 o 9 años, más o menos 10 años, y un amigo me dijo, tú nunca vas a hacer otra cosa, tú vas a ser músico. Me dijo, obviamente no le puse importancia en ese momento, seguí con eso. Cuando comenzó el auge del merengue en República Dominicana en los años 80, yo tenía aproximadamente 10, 11 años, comencé entonces a hacer el acercamiento con músicos que ya tenían cierta experiencia con el merengue, y ahí comencé la vinculación con el merengue. Y en ese año, yo era amigo de dos músicos que hasta el día de hoy los respeto muchísimo. No viven en este momento en República Dominicana, viven en Estados Unidos. Se llama Ricky Orison. Ellos eran un grupo que se llamaba la Orquesta Voltaje. Eso te estoy hablando de los años, en el año 81, 82. Y me invitaron a participar en el grupo. Pero como a mi papá no le gustaba la música, entonces yo iba escondido a ensayar en el grupo. A ensayar con ellos. Pero de repente hicimos un disco entre los muchachos y todo, y un tema se pegó. Entonces ya había que hacer televisión y todo el rollo. Entonces había que decir, estoy aquí. ¿Qué quieres, papá? Estoy aquí. Bueno, y al final de cuentas, digamos que sucedió eso. Todo eso iba a la par siempre del estudio. Es decir, yo nunca dejé de estudiar. Ni mi carrera, ni cuando entré al seminario, estaba en el seminario, pero dirigía el coro de la iglesia. Es decir, todo el tiempo vinculado a la música. Ok, cuando llego a México, descubro que hay una comunidad de dominicanos en México que comienzan a hacer eventos para recaudar fondos, precisamente para que esa asociación de dominicanos en México tenga la posibilidad de generar recursos para mantener la asociación. Y esos eventos se generaban o se realizaban en el Salón Riviera, que está en la Glorieta Riviera, ahí en División del Norte, y Cuauhtémoc. Sí, claro. Exacto, ahí. Entonces, y ahí, en esos años, se me acerca una persona, un músico que yo también estimo mucho, vive en este momento en Cancún, René Lemus, conguero. Entonces René Lemus me dice, Ramón, se va Fausto Reyes, que era el cantante en ese momento de Son de Merengue, que es el primer grupo de merengue que se hizo en México, con dominicanos y mexicanos. Entonces Fausto Reyes se iba a hacer una maestría a Japón, él es ingeniero metalúrgico, y se iba a hacer una maestría. Todo lo que estábamos en ese tiempo en la música, todos éramos universitarios y éramos estudiantes en la universidad y ese rollo. Nos vamos, me llaman ellos, yo le digo que sí, que lo voy a suplir, pero en ese momento yo estaba dando clase en la UAM Iztapalapa. Entonces estaba dando clase y a la vez con el grupo. El grupo en ese tiempo tocaba en el Bar León. Tocábamos miércoles, jueves, viernes y sábado en el Bar León. Allá con Pepe Arévalo. No, en ese tiempo ya estaba Lalo Casato.
Ah, okay. Que era el dueño del Baleón. Ya Pepe Arévalo y Lalo Casas se habían dividido y Pepe Arévalo ya había puesto el Gran León en la colonia Roma. Sí, sí, sí. Entonces estaba Son de Merengue en ese tiempo ya. El Lalo Casas nos dice, sí, aquí están. Recuerdo que hacíamos 3 turnos y nos ganábamos 60 pesos. Es sí, hasta la cantidad que ganaba, muy terrible. Más o menos lo que ganas ahora. Lo que estamos ganando ahora. Sí, no, aproximado. Entonces, en términos generales, yo creo que te das cuenta que cuando tú eres apasionado con tu vocación, con lo que haces, logras los objetivos. A partir de ahí, llega un momento en que era tan demandante el trabajo de la música. De la música y el trabajo también el literario, así de lo que me gustaba, me gusta escribir y todo eso. Entonces, tuve que tomar una decisión. Y la decisión era, o seguía en la música, o seguía en la universidad, dando clases y preparándome. Entonces dije, bueno, creo que es el momento de dedicarle toda mi vida a mi vocación inicial, que es la música. Y obviamente sigo leyendo, escribiendo y todo eso. Y desde ahí nació la idea, entonces, de vincularme a la música. Oye, ¿no? Muy interesante, Ramón. Y bueno, Ramón, nos habíamos quedado en que ya llegaste a México, ya empezaste a tocar. Es tan grande la demanda de este de trabajo en la música que tienes que tomar una decisión. O la universidad o la música. Así es. Decides irte hacia la música. Así es. Cosa que que obviamente tuvo que ser también soportada y avalada por tu familia. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en ese momento, apenas empezábamos la relación, digamos, familiar con mi esposa Soraya. Empezamos juntos en esta vorágine de la música en México. Entonces, cuando ya decidimos, en definitiva, dedicarme entonces a la música, entonces ya comenzamos a hacer el proyecto. Yo trabajaba, ya yo trabajaba en Son de Merengue. Estábamos, sí, famosísimo Son de Merengue. Sí, estábamos en el Bar León, con Son de Merengue hacíamos también junto las fiestas que se hacían en el Salón Riviera, donde estaba Son de Merengue, Grupo Chema, Grupo Mayor, había muchísimos grupos de merengue en ese tiempo que todos éramos universitarios. Entonces, cuando sucede eso, yo me dedico de lleno y comienzo a analizar el grupo Son de Merengue con una visión, digamos, crítica, pensando en hacer de Son de Merengue un proyecto musical, no solamente hasta ese momento Son de Merengue era un proyecto que lo teníamos solamente como un hobby, todo lo que estábamos en el grupo. De hecho, éramos socios todos, éramos 12 integrantes y los 12 éramos dueños del grupo. Todos eran. Como sucede siempre en muchos proyectos musicales que tenemos en México y en el mundo entero. Entonces, cuando llega un momento que yo digo, bueno, señores, yo creo que hay que dar un paso ya hacia lo profesional, hacer el grupo con una visión más penetrante, lograr X objetivos. Entonces, presenté un proyecto a Son de Merengue, un proyecto por escrito. Nos juntamos todos, presenté un proyecto para que podamos generar esto, necesitamos hacer unos cambios. Y estos cambios es, vamos a empezar por lo musical. No teníamos trompeta, yo quiero que agreguemos 2 trompetas. Al grupo teníamos en ese tiempo alto, tenor y un soprano. Era lo que teníamos, piano, una batería, teníamos batería, tambora, que la tocábamos parada. El que tocaba tambora en ese tiempo, Pinky Sánchez, que fue el que empezó, lo tocaba parada. Después Armando Montiel, la tocaban parado. Armando Montiel, sí, como no. Y entonces llega, cuando yo presento el proyecto, digo, bueno, tenemos que cambiar el soprano. En lugar del soprano vamos a meter un trombón y vamos a meter 2 trompetas y vamos a hacer una cuerda de metales para que los merengues suenen. Tenemos guitarra también para que suenen diferente. Quitamos la batería, le ponemos conga, le agregamos la tambora que ya tenemos pero sentada junto con la güira. La güira la tocaba yo adelante. Entonces dije, es mejor poner un güirero e independizar el frente para que el frente sea un espectáculo. Muy bien. De ahí nace esa idea de hacer en Son de Merengue. Cuando yo presenté el proyecto, obviamente los muchachos de Son de Merengue no les pareció porque había que modificar la estructura inicial del grupo. Y bueno, trabajamos más o menos como 1 año y medio con la idea que yo le manifesté. Y dentro de esa idea tengo que decirte algo que quizás tú no lo conozcas. Dentro de esa idea es donde nace mi relación con tu familia. Porque en ese tiempo yo invito a tu papá y a tu tío, que es médico, que toca trompeta y Google. Tiene un Google que suena sabroso.
y invito a Ochoa a tocar el trombón, que en ese tiempo tocaban obviamente con Juan Gabriel, estaban en ese tiempo, pero yo le dije, esta es la idea del proyecto, y le gustó. Yo, desde que empecé con la música, yo nunca estudié música. Pero cuando me junto con, ya con la idea del proyecto que tenía y todo. Es cuando dices, hay que prepararse, ¿no? Sí, claro, y entonces me encontré un mentor que fue la persona que me animó, que fue tu papá. Entonces, para que te estoy diciendo que tú no lo sabías. Entonces, tu papá llega y nos dice, en son de merengue, vamos a hacer esto, comenzamos a hacer la partitura. Entonces, yo no sabía leer la partitura, auditivamente sí, conozco de lo que había. Entonces, él comenzó a darme las primeras clases de solfeo con son de merengue. Entonces, yo de ahí me seguí obviamente preparándome, estudiando en el área musical, pero realmente yo nunca fui a una escuela de música. Posteriormente en el sindicato me ofrecieron que fuera a la escuela de música, pero digamos que mi formación fue con mis propios músicos. Sí, sí, la medida que iba. Fue un proyecto, ¿no? Así es. En general fue el proyecto que empezó a salir y se empezaron a preparar todos, pero con esa base de proyecto. Exacto. ¿No? Y para concluirte esa parte, para llegar a Merenglás, que es una parte que tú tienes ahí ya, cuando surge ya ese proyecto para Son de Merengue, yo, los muchachos dijeron, bueno, no nos interesa el proyecto con esa naturaleza, porque queremos seguir siendo un proyecto de hobby. Es decir, no queremos comprometernos, no queremos. Entonces, de ahí surge que entonces yo le aviso a ellos y le digo, bueno, entonces yo voy a salir. Eso fue un septiembre, es desde el año 83. Le digo, voy a salir, entonces yo voy a trabajar con el grupo hasta diciembre de este año. Y de ahí yo salgo para hacer entonces mi proyecto. No, muy interesante. Mi querido Ramón, no, muy interesante. No, está buena la plática. Está buena la plática, Bueno, inicia Merenglás. Sí. Bueno, lo primero es decirte que es la primera vez que yo digo a un medio todo lo que te estoy diciendo. No, te agradezco muchísimo, de verdad. Después de tantos años. Después de tantos años, y qué interesante, y qué sorpresa para mucha gente, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me agrada mucho es eso, ¿no? El que hayas comentado, la vocación de ser músico. De repente, cuando tú traes eso dentro del corazón y del alma, no te lo puedes quitar. No. Y oye lo que te voy a decir, una de las personas que a mí me motivó muchísimo es tu tío, porque tu tío es médico. ¿Sí? Y entonces, en ese tiempo, él nos decía, me dijo a mí, porque yo fui que... Darío me... Santos. Sí, Darío. Me recuerdo que yo fui que lo, junto con tu papá, que lo invitamos para que formara parte del proyecto nuevo. Y lo que me dijo es que yo no estoy ahorita en la música, porque estoy mi consultor y todo el rollo. Y terminó tocando. Es decir, ¿sí? La pasión por la música es tan grande que sobrepasa cualquier otro tipo de actividad que tenga. Bueno, me refiero en la música, pero le pasa en cualquier vocación humana que el ser humano tenga, valga la redundancia. La música es una expresión, total, igual que el arte. Así es. Es una expresión y que no puedes detener. Así es. Tarde así o temprano. Así es. Sale. Bueno, y continuando con eso, fíjate, ya el proyecto en sí lo presentamos. No se hizo con Son de Merengue, entonces yo salgo con mi proyecto. El proyecto inicial se llamaba Son Caribe. Entonces yo me voy a República Dominicana a grabar el primer disco de Son Caribe. Eso lo hago en enero del 94. ¿Lo haces de manera independiente, sin el apoyo de disquera? De nadie. Okay. Sí, se da de cuenta que nosotros en ese tiempo, ya Soraya y yo como familia, nos preparamos para reunir el dinero y todo el rollo de la grabación, porque yo quería hacer un proyecto profesional, porque así se lo planteé a los muchachos, que grabábamos un disco, que hiciéramos una serie de cosas. Entonces yo agarro y voy y grabo el primer disco, dejo en registro, en camino. Tú sabes que te contestan 15 días después cuando tú dejas un registro. Dejo un registro en camino Son Caribe. Me voy a República Dominicana, grabo el primer disco. Y obviamente nosotros los merengueros siempre utilizamos meterle eslogan a las canciones. Son Caribe, Merenglás, etcétera, ¿no? Entonces yo arranco y le pongo a todos los temas Son Caribe. Y hago mi eslogan, Son Caribe, pa' gozar. Y le puse a todo el disco, regreso a México, y cuando voy a recoger mi registro me lo rechazaron. Ya está. Ocupado. Ya tú sabes. Entonces, después de la grabación y todo, ¿no? En ese tiempo no teníamos las herramientas que tenemos ahora, las computadoras, para editar.
era con cinta, regreso con toda mi cinta. Digo, bueno, tengo que buscar entonces un nombre que no tenga un registro seguro. Registrado. Entonces, de ahí nos sentamos en una mesa, Soraya, un amigo y un servidor, y comenzamos a barajar ahí nombre. Y pensamos entonces la idea de Merenglass. Cuando yo vine a México la primera vez, le pregunto a un taxista que dónde se baila merengue. El taxista me dice, no conozco ningún lugar que se baile merengue en México, pero yo conozco un dulce que se llama merengue, me dice el taxista. Y a mí me llamó la atención, un dulce que se llama, sí, ¿y dónde lo venden? En la Alameda. Y él me llevó a la Alameda. Y ahí yo conocí el dulce que aquí le llaman merengue, nosotros en Dominicana le llamamos suspiro. Suspiro. Sí, pero ese dulce fue el que generó el nombre, no solo de Merenglass, el nombre de la palabra merengue. Porque es un dulce europeo, español, que cuando se hace a base de clara de huevo y de azúcar glass, sí, pero se corta si tú no lo mueves. Entonces ese movimiento que se generó, a ese movimiento se le llama merengue. Okay. Por eso el dulce se llama merengue. Ah, muy bien. Y de ahí surge entonces que dijimos, vamos a buscar algo que conjunte México y República Dominicana. Entonces rompimos la palabra de merengue, meren y glass de tu servidor, Ramón, para ponerle meren glass. Pero aparte, el azúcar con la que se hace el merengue es azúcar glass. Okay. Entonces, digamos que fue como algo tan coincidencial todo, que generó un nombre espectacular. Y hasta el sol de hoy, todo el mundo la palabra merenglás la asocia directo al merengue de una vez. ¿Sí? Yo te sigo agradecido por estar aquí en mi casa. Yo sé que Reventó Musical se mueve a algunas partes a hacer ese tipo de cosas. Y los felicito porque ese tipo de actividad, de venir a la casa de los músicos, los artistas, creo que generan un acercamiento más directo con nuestro sindicato de músicos, pero también con nuestro público. Sí, es importantísimo. Sí. El público es una de las partes muy importantes. Así para es. Nosotros. El hacerles ver, el hacerles llegar lo que son las vivencias y cómo no es tan sencillo llegar a la fama, ¿no? O sea, no es una casualidad, no es algo que... Ah, no, mira, aquí vente, vamos y nos hacemos famosos. No, no es fácil, es un trabajo, arduo y todo. Y Merenglass ha sido ejemplo de ello y me da mucho gusto. No, me da mucho gusto todo lo que has hecho. Lo contrario, te agradezco mucho, Víctor, tu presencia aquí, para que la gente de Reventón conozca un poco más de lo que hay detrás de Merenglass. Contento por los éxitos de Merenglass, pero bueno, los éxitos de Merenglass no son el éxito mío nada más, es el éxito de un grupo de gente grandísimo que trabaja a mi alrededor, mi familia, mi esposa, mis músicos, músicos dominicanos y mexicanos, que trabajamos como si fuera una familia, que convivimos a veces más tiempo con ellos que con la propia familia, con los viajes y las giras. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un equipo de trabajo y yo manejo mucho este concepto. Yo creo que todo en la vida tiene sus complicaciones, pero las complicaciones son lo que le dan sabor a los éxitos y a los logros que te generan, porque si no, la vida es amorfa, no tendría sentido. Pero siempre hay que tener objetivos claros. Y si la gente tiene objetivos claros, yo creo que se logra. Siempre y cuando se elabore, se trabaje, se prepare para ello. Hay oportunidades que te llegan y desafortunadamente se te van porque no tienes las herramientas de preparación para hacerlo. Pero si la tiene, las logra y entonces la pule y la hace más grande. No, muy bien, te felicito de verdad, Ramón. Y aquí también tenemos algo que es un libro. Cuéntanos, sí, un poco de este libro. Bueno, yo tengo 4 libros escritos. Este libro es una contestación. Lo que escuchan es los muchachos. Son los músicos que están festejando. Que están festejando. Este es un libro que yo escribí y tengo 4 libros escritos, pero este libro en específico habla de la historia del merengue en México. Sí, para que la gente conozca un poco cómo llegó el merengue a México, qué año. Mucha gente cree que el merengue en México es Merenglass. Y no, nosotros somos más un eslabón del merengue en México. Pues sí, Víctor, este es un libro que yo escribí sobre la historia del merengue en México. Este es mi 4º libro, me gusta escribir. Este libro, básicamente yo lo que hago es contestarle siempre al público una pregunta que me hacían en todos los bailes, en todos los sitios. ¿De dónde viene el merengue? ¿Cómo nació el merengue? ¿Cómo llega el merengue a México? Y aquí explicas todo eso. Totalmente. Entonces, para no darle una explicación a todos, pueden uno comprar por uno, el libro, ¿no? Compran el libro y aquí lo tenemos. De eso trata el libro y realmente... Estoy contento porque lo editó
Plaza y Valdés, que es una editora mexicana y española. Presentamos el libro en México hace como 3 años más o menos. Se está haciendo una siguiente reedición. Lo presentamos en Barcelona también, en España, y realmente estamos muy contentos con los resultados. Y en ese sentido es parte de los objetivos. Pero te decía hace rato que yo considero que el éxito de Merenglás no es el éxito de Ramón, no es el éxito de Ramón Glass, es el éxito de mucha gente que trabaja a mi alrededor, de mi familia, mi esposo, un equipo de trabajo, mis músicos, como tú, oye, andan por sí, aquí andan, en la casa haciendo desorden. Y de eso se trata. Yo creo que cuando hace una gran familia, el éxito también te cobija con eso. Y para ello, pues, lo considero que eso no es una coincidencia, es una diocidencia. Si el Señor te va poniendo las herramientas y nosotros la vamos moldeando, pero Él va siendo el cómplice de la gente que está a tu alrededor. Muy interesante, de verdad muy interesante este Ramón. Yo te felicito, eres una persona que, como lo he dicho en todo el programa, es una persona que sabe perfectamente qué es lo que quiere, hacia dónde va, y con un sentido profesional, que eso es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? El ser músico profesional implica muchas cosas. Así es, así es. Muchísimas cosas, no es nada más el hobby. Así es. Decir que esto es un hobby, no, ser músico profesional es un sacrificio. Y te voy a decir algo, la música es el idioma universal. Es decir, donde quiera que vamos en el mundo, tú vas a Japón y la música se lee igual, tú vas a Alemania, se lee igual. Es un idioma universal. Entonces, si es un idioma universal, nosotros, los dominicanos, los mexicanos, todos juntos, sentimos lo mismo. Y nos comunicamos. Claro, por supuesto, a través de los sonidos. Sí. Increíble. Es increíble. Pero así es la música, y eso es lo que nosotros como Sindicato de Músicos también hacemos y queremos proyectar, ¿no? A todos aquellos amigos, a todos aquellos jóvenes que quieran, acérquense al sindicato. Así ahí es. Tenemos nuestra escuela, una escuela en donde ustedes salen siendo grandes músicos, grandes orquestas. Grandes orquestas. Que son los mismos músicos de la escuela que participan en esas orquestas. Y todos los talleres que se hacen alrededor. Bueno, Ramón, de verdad, muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí en tu hogar. Es un ambiente que se respira. Se respira la convivencia, se respira la tranquilidad, se respira el éxito, se respira todo eso. Gracias. Que conlleva el trabajo arduo. Te agradecemos mucho y bueno, nos tenemos que ir. Vámonos con música, ¿qué te parece? Me parece que... ¿Sí? ¿Está bien con música? Nos vayamos con más Vámonos música. Vámonos con música.